Buenos días, ¿cómo están mis corazones? Es día, ¿qué día es hora? Es día de nuestra reunión y estoy bien emocionada, por eso me arreglé. Nada más que necesito otros pasadores porque mis chonguitos nada más no me quedan. No me los quiero hacer apretados como siempre, sino los quiero hacer así flojitos y a ver cómo le hago. Todavía tengo tiempecito, todavía no es tarde. Quiero llegar allá como a las 9 porque no quiero incomodar tampoco en la casa donde nos van a prestar y llegar temprano. O sea, así está loca que cité a todos a las 9:30, pero ya saben que, bueno, no todos son como yo, pero algunas personas ya llegan tarde. Y voy a llegar ahí a las 9, pongo mesas rápido, pum, 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 y listo. Así que estoy bien emocionada, nos vemos por allá y que tengan un día muy bonito. Me hice un maquillaje súper sencillito. Yo siempre me hago según sencillitos. En los ojos nada más me puse dos sombras y brillitos y quedaron bien chulos. Eso creo. Oh, antes de que se me olvide, les cuento que estaba viendo videos atrasados y siempre, vayan y chéquenlo, siempre he hablado chueco. Y yo creo que es desde que me fregué esta parte cuando me caí de la bañera, que no metí las manos y que caí así. Yo creo que desde ahí como hablo, está mal. Y últimamente me ha molestado muchísimo. De hecho, yo no puedo ni comer de este lado porque no puedo. O sea, me duele muchísimo. Y ahorita como que siento inflamado de este lado. Y me duele mucho, mucho. Así que voy a ir a checar al doctor a ver si me pueden arreglar mi mandíbula porque está toda fregada. Y de este lado, amigas, siento como que más ancho que de este lado. No sé, tengo que ir a checarme. Pero sí, siempre he hablado chueco. Nada más que ahorita se me ve más porque, pues, mis labiecitos no me los dejaron bien. Ok, ya me voy. Nos vemos en un ratito. Ya estamos aquí en la lotería slash bingo para recaudar fondos para nuestra bella Judicita. Y vean, todas estas hermosuras se tocaron el corazón para venir. Vean, vean, vean. Ahí está mi Brendita. Ahí está mi Brendita. Y miren, ahí está Chiquis. Por fin se está dejando grabar. ¿Quién decir sus nombres? Rapidito. Pati. Silvia. Silvia. Una reina. ¿Cómo? Josefina. Pati. ¡Pati! Ya conocen a Brendita, ya la conocen. Ella es Chiquis, la de los ojos chulos también. A ver, mi reina. Mi nombre es Carla. Carla. Yo sé que no a todas les gusta. Voy a preguntar quién quiere. Sí, aquí, a ver. Abigail. ¡Abigail! Oye, ya no te pregunté. Jessica, Jessica. Allá una muñecota. Pati. ¡Pati! Ivonne. Ivonne. Liliana, nos han estado ayudando todas ellas a estar a pues organizar. Y aquí están mis otras bellas amigas que me han estado ayudando a hacer todo esto. Jessie, Elizabeth y por allá se me escondió Chavita. Chava, sal para acá, sal para acá. Y están sus otras dos hijas, pero mejor no las muestro porque ¡ah! Acá está mi Jacelita preciosa. Y vean todos los regalos que trajimos. ¡Ay! Y ya le eché el ojito a este, miren. Se ve bien bonito y acá hay más regalos. Gracias a todos. Miren, este de los macarrones está súper, súper chulo. Y pues aquí, en el calorcito que está, a todo lo que da. Amigas, quiero decirles que aquí Chavita hermosa, aparte de que trajo todos los cuernudos, puso lo de su entrada y todavía su esposo y ella están haciendo una donación. Así que, ¡un aplauso para Chavita! Gracias. Bueno, un aplauso para todas ustedes. Muchas, 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 muchas gracias. Miren, ya hicieron Chavita, Aide y Jessie, los cuernitos. ¿Les quedaron? Oh, y mi Jacelita, y mi Jacel. No, por favor, no me discriminen a Jacel. Les quedaron súper ricos. Sí, yo vi cuando la cerraste. Y mi mami hizo sus moñitos tan chulos. Se llevó unas quemadas en sus manitas, pero bueno. ¡Borracho! ¡Melón! ¡Julita!
Amigas, ya se están terminando los... No, todavía faltan. Vean todos los... ¡Ay, miren este! Todavía... ¡Ay, yo quiero esa canastita! ¡Ay, quiero esta otra! ¡Ay, quiero esta otra! ¡Sí se barajean bien! ¡Por fin, Brendita! ¿Este? ¿Cuál es? El número. Faltó un número. Oh, sí, es cierto. Faltaba uno, ¿verdad? Sí. Este aplauso es para Judicita. Todos nosotros te queremos mucho. Así que va tu aplauso. Miren, amigas, tenemos las mismas bolsas. Miren quién está aquí. Miss Chica Pink. ¡Yay! Vino desde Kentucky. Luzbio, Kentucky, a apoyar a Judicita Vlogs para que vean que cuando hay amor, no importa la distancia. El chiste es apoyar. Y más porque exactamente. Aquí está el ejemplo de que cuando uno quiere, uno puede. Exactamente. Así que vino desde allá y ahora se regresa nada más especialmente eso. O sea, ¿quién hace eso más que una persona con un gran corazón como lo es ella? Y como yo soy bien encajosa, les voy a pedir que la sigan. Tiene su canal. Muchas gracias. No, okay. Diles cuál es tu canal, mi chula. Okay. No estoy tomando ventaja de eso porque es lo que comentan, pero si me gustan seguir, mi canal se llama Miss Chica Pink. Es canal de belleza donde les comparto de todo un poquito y apenas inicié un canal de vlogs que se llama Grisel Vlogs. Ajá. Pero muchas gracias y la que me quiera apoyar de corazón, por allá las espero. Uh-huh. Y yo creo que estos son los seres humanos hermosos que debemos apoyar y seguir. Porque ven el corazón que tiene. Así que ahorita nos vamos a ir a comer unos chuchos. Amigas, por fin, bueno, no por fin, desde hace rato estoy aquí, nada más que me puse a limpiar allá arriba porque mi amiga se va a quedar aquí en la casa. Quería regresarse ahora, pero pues ¿cómo va? O sea, ¿va a manejar de regreso? ¿Y cómo se va a regresar? O sea, ida y vuelta son 16 horas manejando, ¿lo pueden creer? Pero eso es lo que la llevó a hacer el amor hacia ayudar a los demás. Estoy emocionada de que venga, no sé qué vayamos a hacer. Pero pues aquí se va a quedar. Pues estoy limpiando un poquito el piso porque la verdad que ni he hecho nada desde el jueves. No es que haga todos los días limpia conciencia, pero como mis perritos les digo que están soltando el pelito, pues hay muchísimo pelo por donde quiera. No he contado el dinero, pero quiero hacer mención que alguien donó $1,000. Alguien donó. Ella no quiere que yo lo diga, pero yo creo que honor a quien honor se merece y voy a ver si me deja o si no, pero Judicita, alguien te donó $1,000, es una persona con un gran corazón que todas conocen y pues yo me imagino que muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. Y mi otra amiga Chavita también hizo la donación, no lo he destapado, lo voy a tener que destapar porque mañana le voy a hacer el depósito a esta Judicita de todo lo que juntamos. Y pues ahorita lo voy a contar, estoy bien emocionada porque sí se juntó. Estuvimos vendiendo también a las sodas, los chetos y al último hicimos así como que si querían jugar una extra carta, pagaban 25 centavos por una extra carta. No muchas agarraron, pero pues sí algunas y sí se juntó alguito. Así que estoy bien emocionada y bien bendecida nuevamente por todas las chicas que fueron, por las que me ayudaron y se sintió la buena vibra, o sea... No hay más, eso se siente y pues sí. Así que Judicita, mañana te deposito tu dinero y ojalá ese dinero te va a rendir mucho porque es con muchísimo, muchísimo amor. Ok, amigas, miren quién está aquí en la casa, mi hermosa. Es que a mí me gusta llamarte Miss Chica Pink. Y les voy a explicar el porqué de Miss Chica Pink. Explícale. Ok, Miss Chica porque yo... creé un canal pensando que íbamos a hacer un grupo de mujeres. Entonces digo, mis chicas, porque todas somos mujeres, chicas. Y luego le dije, tengo que poner como algo que suene bonito. Y digo yo, oh, todas nos gusta el color pink. Entonces uní todo, mis chica pink.
pero no soy yo la música. Pero somos el grupo de mis chicas. Ajá, pero le digo que suena como mis pica, o sea, ajá, ajá. Fíjate, no lo veo. Ajá, pero ya les dije que vayan y la chequen a esa hermosura de mujer. Oigan, pero les digo algo aquí entre nos. Yo estoy pensando llevarme a Oliver. A los tres. A ver, ¿a quién? Si tuvieras que llevarte a uno, ¿quién sería? Ay, no, la verdad que es que miren esa cara de ángel que pone. Ay, de esa ni quien se la crea. Mira, parece rana. ¿Y saben que estamos hablando de...? ¿Parece rana? ¿Eh? ¿Ella rana? ¿Eh? ¡Ay, chiquitita! ¿Te vas a ir con ella? ¿Me vas a abandonar? ¡Ay, y allá! Los ojos blancos. ¿Sí? Ajá. Ok, si tuvieras que llevarte a uno, ¿a quién sería? Ay, no sé, la verdad. No, tienes que escoger. Es como tú, a ver, ¿a quién te llevas? ¿A Oliver? ¿A Oliver? Ya te escogí a ti, ya te escogí. No, mami, a ti también. No, no tengo preferido. Bueno, sí tengo preferido, es este. Pero a los... A ti también te amo, mamacita. Cállese. Le estoy haciendo, o le voy a hacer un tecito de este que me dio mi amiga de Chicago, que es el de Magic Moon. Sabe súper rico. Y ya contamos el dinero. Aquí lo voy a ir a depositar mañana a Judicita. This whole world twice, if I could be a paradise. Ya nos estamos tomando el tecito mi amiga y yo, y está de infarto. Amiga, diles si se me ven demasiado mis labios. Di honestamente. Honestamente no. Es más en la cámara, ¿verdad que sí? Que la cámara engorda. Ajá, ajá. Pero no tiene ni los labios así como de... Dame ¿quién? De Lin-May. No, ¿quién es la que... ¿Sí? ¿No? No, como esta Verónica Castro... ¿Qué quieres desayunar? Si ¿Sí te da tiempo de desayunar, ¿verdad? Si ¿Sí te da tiempo de desayunar? Sí. Le voy a decir a mi mamá, a mi mami que nos acompañe. Doña Tere, porque mi mami ya nos está esperando y quiero que pruebe lo que es una quesadilla rica. Miren cómo nos va recibiendo mi madre ya con la quesadilla lista. ¿Crees acabarte el machete? No, no te creas, no es machete. Ahorita sé que hay, que pueden hacer tostada de pata de puerco. Están bien, aquí no la hacen tan buena esta, ¿verdad? Adivinen a dónde vinimos, a un garage sale. Vamos a ver qué encontramos. Estas parecen como las de Louis Vuitton, digo de Chanel. Amigas, y me siento bien triste porque mi amiga Gris ya se fue. Y, híjole, me la pasé increíble. Es un ser humano muy, muy lindo, muy humilde, muy bueno de corazón. Y Gris, gracias por permitirme ser tu amiga, por entrar en tu vida. Y ella me sigue desde mucho. Les digo que es una de las chicas que me mandó la otra vez una cajotota con muchas cosas. Y es de las personas que da sin nada recibir, o sea, lo da por corazón. Y las invito. Ella, o sea, ella le da como que penita que yo recomiende su canal porque no quiere, como que piense la gente que lo hace nada más por eso, pero no, se los garantizo que es una persona muy, muy bonita de aquí adentro. Así que les pido por favor que vayan y chequen su canal y verán de lo que estoy hablando. Me quedé preocupada, le dije que mejor se fuera hasta mañana. En la mañana, como eso de las 5 hubiera estado mejor, porque son 16 horas de manejar de aquí hasta Kentucky. Pero pues ella ya tenía que irse. No le quise insistir muchísimo porque no sé los arreglos que ella tenga o si su esposo se vaya a molestar y no quiero meterle en problemas tampoco. Así que Gris, cuando quieras regresar, esta es tu casa. Bien, bien alegre de que estuvieras conmigo. Y les repito, nos pasamos un tiempo bien agradable. Así que... mi corazón, muchos besitos y pues le voy a estar pidiendo mucho a Dios por tu llegada a tu casita
sana. Y pues sí, me voy a poner a editar algunas cositas. Fui a checar otra vez el correo y me llegaron muchas cositas. Una bolsa, la verdad no sé ni de qué es. Esta me llegó de Teddy Blake, que ya sé que es un monedero y un tarjetero, que se los voy a mostrar en el otro canal. Esto es lo que me intriga. ¡Ay! ¿Vieron mi dirección? Esto es lo que me intriga, que no sé qué es. Esto, ya sé que es una cosa súper chula. Y nos llegó la cajita de Sephora. Amigas, vamos a destapar la cajita de Sephora. Muy, ay, muy rápido, me estoy agarrando el cabello. Y así viene. ¡Tirín! Viene con esto. Y ahora no nos dieron la bolsita de siempre. No las dieron en esto. Muy, muy rápido. Viene una máscara de Sephora. A ver. Viene esto. El cepillito está padre. Viene este. Viene este que es... esta me encanta, esta marca. Es como para cuidados de la carita. Y es un serum. Viene esta cosita que es un primer de Too Faced. Viene esto que es de Marc Jacobs. Es un perfumito. Viene esto que es de Clinique. Y esto, muy mal. Esta bolsita no me gustó nada. Pero bueno, es todo lo que me llegó. No me, este sí me gustó. Este es para la cara también, hidratante. Voy a probarlo. Este lo voy a probar. Este, el perfumito, a ver. No es perfume, mensa. Es un lápiz. Y es de Marc Jacobs. Cafecito. Ok, sí me gustó. Este, vamos a ver. Y es todo. Este es un hidratante.